en todas partes estamos todos reclamando lo mismo. Poder disponer de ese dinero porque nos dirigimos a dos emergencias que se tienen que abordar desde el ayuntamiento como institución más cercana a los ciudadanos. Una emergencia económica y una emergencia social. La mejor forma para canalizar la liquidez ahora mismo o la ayuda es el ayuntamiento, precisamente porque somos los que estamos más cerca de los ciudadanos. A nivel de política social es más que evidente y a nivel de economía y en contacto con el comercio también es evidente. Así que lo ha pedido el Ayuntamiento de Madrid, lo han pedido el resto de los ayuntamientos con independencia del color político que tengan y lo pedía el mismo Partido Socialista cuando estaba en la oposición a Mariano Rajoy. Es decir, el Partido Socialista fue especialmente combativo pidiendo lo que está pidiendo ahora mismo el Ayuntamiento de Madrid. No hemos tenido respuesta todavía. La verdad es que esperaríamos que hubiese más comunicación en la actualidad con el Ejecutivo, puesto que Madrid es una de las ciudades más afectadas, no de España, de todo el mundo. Yo creo que el hecho de que vivan 3.200.000 personas haría que quisiesen tener más contacto con nosotros, pero en cualquier caso no hemos tenido respuesta. Y aprovechamos esta ocasión y las que nos vengan por delante para seguir demandándolo.